diferència hi ha entre l'aparell digestiu humà, una persona, i l'aparell digestiu d'un humà? Así oye Carlos. Para entender debe completar lo que oye con la lectura labiofacial. Y después el cual. El bebé sordo, al no percibir los sonidos del entorno, no encuentra placer en imitarlos y abandona por tanto las vocalizaciones. Si no se produce una intervención a tiempo, el niño o la niña deberán retomar estas primeras vocalizaciones mucho más tarde. Uno de los logros más importantes que se han alcanzado en la actualidad consiste en la detección y la intervención tempranas. Sí, se ha hecho muchos adelantos en este tipo. Algunos médicos quirúrgicos, otros de tipo pedagógico. Por ejemplo, la detección precoz de la sordera, hecha por los padres o por los maestros. Segundo punto, la atención especializada en niños de alto riesgo, niños que están en incubadoras. También se ha progresado mucho en cuanto al diagnóstico. No hace muchos años se creía que era imposible medir la audición de un niño pequeño. Ahora tenemos una serie de métodos que nos facilitan mucho este examen. Luego tenemos una serie de aparatos, empezando por los audífonos cada vez más perfeccionados, más pequeños. Pero también tenemos otro tipo de aparatos, el JUC, los detectores, el SUVAC, etcétera, que ayudan o quieren ayudar a una mejor educación del niño sordo. El instrumento privilegiado lo constituyen, no obstante, los propios audífonos individuales. Bueno, aquí tenemos que empezar por distinguir distintos tipos de sordera. La sordera de tipo patológico, o desde el punto de vista patológico, las clasificamos en conducción, que es la mecánica del sonido que se transmite, y en de percepción, que es del nervio auditivo. Las primeras acostumbran a dar una pérdida auditiva mediana. Las segundas, las de percepción, dan sorderas profundas. Otra manera de clasificar las sorderas es según la edad del paciente, del recién nacido, del niño, del escolar o del adulto. Estos cuatro tipos son muy distintos entre uno a otro y varía mucho la actuación que tenemos que tener con ellos. Niños en la escuela que no adelantan, que les cuesta de aprender a leer, que hacen falta de ortografía, que están distraídos, que enredan en clase, que dicen muchos es, distraídos, el maestro debe sospechar de que puede tratarse de una sordera ligera o mediana. Sin embargo, todavía son los padres quienes, en la mayoría de casos, detectan la sordera. Supe que Antonio era sordo cuando tenía unos 5 meses de edad. Estábamos con otros chicos, un primo suyo, que era de la misma edad, y estábamos en una habitación, uno de ellos tenía un globo, este globo estalló, los otros chicos se llevaron un susto, pero él no se inmutó. Esto me dio a entender que algo no funcionaba. Nosotros tardamos un poquito en saber que nuestra niña era sorda debido a problemas médicos. Cuando era chiquitita, tendría 5 o 6 meses, yo empecé a notar que caía algún objeto o fuegos artificiales y ella no reaccionaba. Lo comenté con el pediatra. No le dio importancia. Llegó el año, la niña no hablaba.
Nosotros supimos que nuestra hija era sorda cuando tenía 2 años. Antes, pues no habíamos dudado ni un momento. Ella siempre nos dio la impresión que oía los portazos, que oía la música, que incluso jugaba con una máquina de calcular que hacía música, pero nos decía unas 10 o 12 palabras, pero no nos terminaba de hablar bien, correctamente, las otras palabras. Entonces fueron unas vacaciones de Semana Santa cuando intentamos que ella repitiera las canciones, las palabras, y esto no fue posible. Entonces le empezaron a hacer pruebas, hasta los 2 años, 2 años y medio, no tropezamos con un buen otorrino que nos dijo que con unos potenciales evocados eso se sabía rapidísimo. Se los hicimos y a los 2 años y medio ya lo supimos. Desgraciadamente, la historia de la hija de Mercedes es frecuente, lo que retrasa la educación temprana. Soy sorda y tengo... En este espectrograma se representa la voz de Silvia, cuyo oído funciona normalmente. En el audiograma se expresa en color marrón lo que oye, mientras que la zona azul corresponde al campo acústico del habla. Laia, en cambio, oye solamente una parte de dicho campo y percibe así la voz de Silvia. Soy sorda y tengo muchos amigos oyentes en el colegio. Necesita más tiempo para pronunciar la misma frase tal como se muestra en los dos espectrogramas. Soy sorda y tengo muchos amigos oyentes en el colegio. Andrea, sorda severa, percibe peor la frase y comete deformaciones fonéticas al leer. Soy sorda y tengo muchos amigos oyentes en el colegio. Soy sorda y tengo muchos amigos oyentes en la escuela. Los escasos restos auditivos de Rubén no le permiten discriminar el habla ni modular su voz. Soy sorda y tengo muchos amigos oyentes en el colegio. El nivel del lenguaje adquirido en el momento de la afección supone también una variable decisiva. Cuanto menor es el niño o la niña, tendrá mayores repercusiones sobre el lenguaje. Veamos las características del lenguaje que corresponde aproximadamente a cada edad. Es la L al final, ¿eh? Las sorderas tienen diversas causas. Se ha adelantado mucho en cuanto a la prevención con enfermedades víricas. Antes veíamos muchas sorderas por rubéola de la madre padecida a los 3 meses de embarazo. Ahora esto prácticamente ha desaparecido ya. Hubo una época también que se abusaban de los antibióticos, algunos de los cuales producían sordera. Todo esto se ha eliminado. El diagnóstico temprano es una condición óptima para la correcta adaptación de la prótesis. Escuchar muy bien y a pensar un poquito. Escuchar aquí y cuando haga ¡pii! Rápidamente, ¿eh?, echamos la bola, ¿vale? A ver aquí. Muy bien. Ahora el rojo. Cuidado. Ya, aquí. Muy bien. ¿Escuchamos? Muy bien. Ahora el verde. Los grandes progresos técnicos en la fabricación de audífonos permiten un nivel de audición mucho más preciso, con lo cual se facilita un dominio del lenguaje oral
muy superior a lo que cabía imaginar en el pasado. Bueno, la consideración general y popular sobre los audífonos o los conocimientos que la sociedad en general tiene son más bien escasos. Son considerados como unos aparatitos electrónicos muy pequeños, porque hoy la tecnología todo lo puede, para que se ponen en el oído de una forma indiscriminada y para todos igual. Sin embargo, no es así, puesto que podemos decir que la sordera, la sordera o hipoacusia, es decir, la déficit de audición, es tan individual como las huellas dactilares. Entonces es importantísimo el poder adaptar y corregir esa deficiencia auditiva, ese déficit de audición, específicamente para cada persona en particular. De la misma forma, poniendo un ejemplo, que hay que adaptar unas gafas a cada persona. Control del partido y perdió también el control del balón. Y en la segunda mitad los hombres de Tele Santana hicieron un gran encuentro. No hablo de exhibición, pero sí fueron merecedores para anotarse. La prótesis por sí misma no comporta, sin embargo, el pleno acceso al lenguaje oral. Se precisan asimismo unas condiciones educativas favorables, entre las cuales destaca el papel primordial del medio familiar. Que nos enteramos es que ni pensamos, o sea, fue un sufrimiento, un agobio, una tensión, más que nada un no saber qué hacer, no estabas preparado, no te lo esperabas, no tenías información, no sabías dónde ir, ni dónde recurrir, ni qué hacer. Pues pensé muy poco, solamente me percibí, me inundé de una gran desolación. No pude pensar nada más. Es una labor de, no de cada día, sino de cada minuto, cada momento, hacer repetir la palabra, hacerla pronunciar bien y estar pendiente de que todo le vaya saliendo. Esto es una labor de trabajo, de cansancio. Ignorabas tantas cosas que primero pensábamos que era un tipo colegio para llevar allí al niño y dejarlo pues 4, 5, 6 horas. Ahí nos dijeron que ni mucho menos, que era un aprendizaje para el niño y para los padres, que toda la estimulación precoz se tenía que hacer en casa. Entrábamos. En la escuela, la intervención educativa en las distintas modalidades debe adaptarse a las necesidades de cada caso. Yo creo que también ha habido un cambio muy importante porque ellos se sentían, en la escuela especial se sentían muy aislados, sentían que eran como que su hijo era extraordinariamente diferente, ¿no? Y en este momento pues tienen una buena relación con los otros padres de los niños, hacen salidas, se relacionan con los niños de la clase, cuando es el día del cumpleaños se invitan entre ellos. Y bueno, no olvidemos que para el lenguaje es una interacción y para aprenderlo pues no hay nada como poder practicar con niños de la propiedad. Lo deseable es que todo sistema educativo ofrezca las opciones escolares que se muestran en este gráfico y que haya flexibilidad para la transición entre ellas según el currículum del alumnado.
pensamos que las necesidades educativas de estos niños no son siempre las mismas, por lo tanto tampoco lo es la respuesta educativa que vamos a ofrecerles. Así pues, el trabajo curricular con nuestros niños tiene que englobar una modalidad educativa muy, muy flexible en cuanto a ubicación escolar y en cuanto a recursos que se les ofrecen. Este gráfico podría representar esta flexibilidad de ubicación escolar. Así, por ejemplo, esta niña, que está en la cartulina amarilla, estaría en una situación de escuela específica para deficientes auditivos. Nos decidimos por la integración por la sencilla razón que pensamos que una escuela adaptada para el niño sordo en lenguaje asignado y especial para él es un poco una trampa para cuando este niño tenga 14 o 15 años y salga al mundo exterior. El mundo es oyente, no es sordo. Realmente hemos cambiado mucho desde un principio en el cual, pues, dentro del aula de educación de la escuela normal había solamente un niño. Ahora pensamos que es mucho mejor que mínimo hayan dos. Les da mucha más identidad con su problema, digamos. Saben mucho más lo que son. Incluso sabéis que también tenemos en grupos de aula normal, hay también algunos grupos especiales, digamos, que conviven con los demás, que no pueden hacer todas las mismas actividades que los demás porque no tienen el mismo nivel, pero en cambio se pueden adaptar a muchísimas de las actividades que hacen los niños oyentes. El método verbotonal potencia la percepción del sonido a la vez por vía auditiva y táctil. Entrar en una relación afectiva, que es lo más fundamental para entrar en la comunicación. Poco a poco el tutor nos deja que nosotros dirijamos algunas de las actividades, por ejemplo actividades de juego simbólico o una actividad de cuento en la cual explicamos el cuento a todos los niños del aula, y después ya empezamos a trabajar toda la cuestión del sonido también con todos los niños de la clase. Existen otros métodos que simultanean la adquisición del lenguaje oral con el lenguaje de signos, como por ejemplo el llamado bimodal. Bueno, yo pienso que en este momento los profesionales intentamos buscar el modelo educativo más apropiado a las necesidades de cada niño, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos utilizar en estos momentos una intervención visivo-manual, bimodal, en cuanto a trabajo de estructuración oral como un soporte más. Para el alumnado que presenta dificultades lectoras en los niveles superiores de escolaridad, el método bimodal puede resultar útil para profundizar en el significado del texto. Gallines, caballos.
El método de la palabra complementada facilita la discriminación visual de los fonemas que tienen el mismo punto de articulación. La palabra complementada es un sistema constituido de lectura labiofacial con unos complementos de la mano que eliminan cualquier confusión orofacial del habla. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy descriptivo es si yo digo, usted no sabrá si he dicho papá o mamá. En cambio, si yo digo, o bien, podrá distinguirse fácilmente que primero he dicho papá y después mamá, porque los complementos, las figuras que he hecho con la mano son sustancialmente diferentes. Pujan, pujan, Fátima, pujan, pujan. En tingo, puja, puja, puja. Finalmente, gran parte del alumnado sordo que ha gozado de buenas condiciones educativas accede al lenguaje oral sin necesidad de más complemento que la educación auditiva, la lectura labiofacial y el gesto natural. ¿Los gigantes dinosaurios o los pequeñitos? ¿Cuáles viste? Sí, eran como gigantes. ¿Tú no lo has visto? Oh, pues mira, dice la mamá. ¿Qué quieres ver los dinosaurios? Era un muñeco. ¿Qué comen? No, es un muñeco. En las primeras etapas educativas en el niño sordo, lo fundamental es asegurar la comunicación oral, el medio de expresión y comunicación oral. Entonces el trabajo va destinado fundamentalmente hacia la escuela, donde está escolarizado el niño, hablar con el profesorado, explicarles la manera de cómo tienen que atenderle. Josep, que es catalán, conmigo, seguramente. No. ¿No? De catalán, José. En castellano es José y en catalán, Josep. No, oh. Es Josep, es de catalán, es José, este es catalán. Ah. Ah. La elección del método depende de cada caso, pero en su aplicación se deben respetar siempre las reglas de conversación. No. Digestivo. Di. ¿Qué dibujas? ¿Qué? ¿Qué dibujas? ¿Qué dibujas? Ahora, esto, ¿qué dibujas? ¿Entiendes? ¿Entiendes? No. No. Es igual. Coge papel, en este papel. La integración del alumnado sordo requiere ciertas adaptaciones didácticas, algunas de las cuales pueden resultar útiles incluso para el resto del aula. ¿Y para qué sirve ese? ¿Qué es ese papel? Integrar no supone igualar. Algunos alumnos y alumnas precisan que se simplifique el grado de dificultad de los contenidos y se reduzca la cantidad de la información que reciben. En tales casos, son necesarias adaptaciones individuales. Muy bien, vale. Hay que respetar las particularidades comunicativas del alumnado sordo.
esta letra. Y le haces una pregunta. Del que sea. El profesorado ha de facilitar la cooperación de los compañeros y compañeras oyentes. El alumnado sordo puede presentar dificultades específicas lectoras, tales como confundir palabras que se parecen visualmente. Por esta razón, a veces, creen conocer el significado de una palabra sin darse cuenta de su error, si no se le induce a ello. Veamos lo que puede ocurrir cuando lee este texto. Aquí ha subrayado las palabras que desconoce, pero no señala género, que cree entender porque lo confunde con enero. Se le ayuda a deducir el significado de la palabra por contraste con el sentido del texto, eliminando así enero porque hace frío. Finalmente se incide en un error típico del alumnado sordo, la confusión por la imagen gráfica, y se le aporta la definición correcta de la misma. Estas dificultades específicas requieren a menudo adaptaciones de los textos escolares. Al hacerlas, hay que buscar el equilibrio entre hacer comprensible el texto y favorecer el progreso lingüístico del alumnado. En España, la modalidad escolar más generalizada es la de integración escolar, que se lleva a cabo con el apoyo de equipos pluridisciplinares. Pásale primero con el dedito. Se ha conseguido, por mediación de los servicios que tiene el centro de recursos, este en concreto, que las logopedas tengan un lugar y un espacio de reflexión, es decir, tienen su lugar de coordinación, su lugar de trabajo, a la vez que desde aquí, como centro base, se atiende a los niños en las escuelas ordinarias. Los procedimientos son distintos en cada país, pero hay unas condiciones óptimas que deben cumplirse de una u otra forma en cualquier caso. La detección y atención a tiempo al bebé sordo y a su entorno familiar, así como la adaptación del medio escolar a las necesidades del alumnado sordo, constituyen los dos pilares fundamentales. Cuando confluyen estas condiciones educativas, la persona sorda se integra laboral y socialmente. Antonio, uno de los cámaras de este documento, es un claro exponente de ello. La investigación y la innovación educativa harán posible que los casos como Antonio sean cada vez más frecuentes.